todavía. Pero pienso que puede pasar alguna cosa. Hemos probado con la parte de cobre. Igual le pusimos un spin en delante, pero no seguro porque con el viento se enreda mucho el bike casting. Así que prefiero mayor peso para la distancia y trabaja mejor con el contraviento. Pusimos plata. El día está especial para este señuelito, ya que refleja muy bien el sol y manda unos destellos preciosos. Hay que buscar a fondo el chino. Cuando hay sol hay que molestarlos mucho, ya que a ellos también les molesta el sol, así que profundizan mucho ellos también, así que buscarlo a fondo en la herramienta. Hay que hacerles movimientos erráticos y hay que tener perseverancia, ¿no, amigo? Constancia. Y de repente vamos a tener algún resultado. Y si no, bueno, vendremos mañana o otro día. Un saludo grande a toda esa gente linda, amantes de la pesca igual que yo. Ya, vamos a seguir intentando. Estamos con el Okuma Citrix, un Nylon 045. Y en la punta le mandamos un 060 porque por las piedras más que nada. Un calor espectacular. Lo que estoy haciendo yo es a recoger suavemente la herramienta y después hacerla rápido para que si que pasa un pescado al lado se asuste y como territorial el salmón lo muerda o haga un ataque. Ya, amigos míos, y esta parte está preciosa porque hace un canalón aquí. Parte está baja, un canalón, por aquí siempre puede haber alguna cosita. Ya, amigos, seguimos intentando, si no cambiamos de herramienta y vamos a continuar más abajo. Amigos, estamos con bike casting. Estamos tirando una Toby de 60 plata. Y ahí enganchamos un muchachón, parece. Sí, estamos con bike casting, como decían ustedes. No había podido venir tiempo de trabajo. Estamos con un nylon 040. Disculpen, 045. Pero este muchachón no lo... Como dijimos cuando empezamos el video, mostramos la herramientita que habíamos traído. Ahí está. Es pequeño o no está tirando mucho. Aquí está, mire, mire. ¿Qué pasa, amigo? Eso es todo lo que me vas a dar. Oye, está bonito. Ah, viene enganchado de lado. Ya, no ha peleado nada, de nada. Este sí que me salió flojo. Lo vamos a soltar un poco más allá. ¿Ya? Y está bonito, ¿no? Ahí está llegando un poco de línea, pero aquí estamos puro barro. Entonces tengo un pie pegado acá abajo. Uy, está gordita. Ah, es una hembra. Es una hembra, amigo, la vamos a soltar enseguida. Pero es que no tengo. Vamos a limpiar un poco la cámara. Está tranquila, tranquila. Si no te va a pasar nada. Te vamos a soltar, mijita. Como pueden ver aquí, hay un barrial nomás. Estamos con un nylon 045. Okuma Citrix, cucharita de 60. Yo creo que lo voy a llevar un poquito más abajo. Aquí está, no complicado, pero
Ya, mi amorcito, venga, 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 ya. No lo voy a hacer como, no voy a hacer su firma. Vamos a tratar de volver aquí mismo, no. Ya. Y tengo los pies pegados en el barro, no me puedo mover. Ay, 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 ya. Ya, reina. Vamos por este lado, con calma. Vamos a hacer súper rápido para que... enterrado en barro. Ya, mi niña. Ya. Ya. Está por la orilla, así que no vamos a tener ningún problema a soltarla. Wow, y está preciosa, ¿eh? Ya, reina. Amigo mío, miren esta belleza. Wow. Miren, ya, ya, mi amor, te vas a tu casa y ojalá quede varios hijos, 15 kilos mínimo. Ya, la vamos a tratar de soltar acá, que vamos a tratar de recuperar. Amigos míos, pero así es la pesca. Un hermoso paisaje. Como les decía al principio, las herramientas que íbamos a ocupar, y con baiscaste, como pedían los muchachos, no habíamos tenido tiempo. Un nylon 0.45 o 0.40, ya no me acuerdo. Le pusimos una línea a un 0.60, ok, y una cucharita Toby de 60 gramos plata. Lo vimos pique delante y se lo soltó también. Como les digo, tuve un pique en delante y se nos soltó.